Las duras críticas de Paloma Valencia a las reformas del presidente Petro. En un evento de la ANDI se refirió a las reformas a la salud y laboral. Uno de los temas a debatir durante el encuentro de la ANDI fue la del paquete de reformas a la salud y la laboral, donde senadores como Paloma Valencia aprovecharon para exponer su postura contradictoria ante estos planteamientos del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. La senadora señaló que este tipo de propuestas son un fracaso y que solo buscan entregarle a los políticos del país los sistemas que de alguna u otra manera están funcionando. Lo que pretende este gobierno es obligarnos a todos a estar en la salud pública y lo hice sobre la base de que las EPS son muy corrompidas. Claro que ha habido escándalos, pero hay que combatir con una superintendencia que tenga las herramientas. Pero la mayor corrupción en la salud está en el sector público, expuso la senadora. Otro tema al que también se refirió Valencia fue a la reforma laboral, indicando que buscan generar mayor desempleo en el país, siendo los micro y pequeños empresarios los más afectados. Nosotros la encontramos profundamente inconveniente, porque lo que puede generar esta reforma no es lo que promete, que es subir el salario a los colombianos, sino generar más informalidad, lo que significa que los colombianos pierden más beneficios y terminan precarizados, sin poder cotizar a pensiones, comprometiendo su subsistencia en la vejez, ratificó. Cabe mencionar, según la senadora Paloma Valencia, el sector de las pequeñas empresas en Colombia generan el 80% del empleo. Y si se llega a aprobar esta reforma, muchas de ellas se verían obligadas a cerrar sus puertas porque ya no contarían con la sostenibilidad suficiente.